La recorrida acá en Rawson, acompañando a Carlos Munizaga, a Pablo García Nieto, acompañado por mi candidato a vicegobernador Cristian Andino, tratando de, bueno, de seguir contagiando esperanza. San Juan es una provincia que dentro del contexto nacional se ha destacado, y no se ha destacado por el gobierno, se ha destacado por los sanjuaninos, porque hemos sabido encontrar un camino, mantenerlo en el tiempo, y aún ante las vicisitudes, las circunstancias que por ahí le puede pasar a cualquier sociedad, nos hemos sobrepuesto a todas ellas. Así es que la idea es que Rawson pueda también, de la mano de Carlos Munizaga, retomar este camino de crecimiento y pueda sumarse a lo que venimos haciendo en la provincia también. Ejemplo de perseverancia, él ya había tenido las intenciones de ir por la intendencia, hizo un paso al costado en su momento y ahora, bueno, finalmente se da, ¿no? Así es, en ese momento conversamos, viabilizamos algunas otras opciones y él tuvo la grandeza de aceptar, y me parece que es un momento oportuno para que él pueda expresarse, pero además conducir los destinos del departamento. Hablarle de las sensaciones, recibiendo al gobernador, a la fórmula. Sí, contento, la emoción, la alegría. Estamos recibiendo al hombre que va a llevar de la mano a Rawson para ponerlo en la escena del progreso, del bienestar, del futuro. Y de esta manera vamos consolidando toda una etapa que nos va a llevar al 14 de mayo para tener ese triunfo y ese lugar que Rawson se merece de crecimiento y de empuje. Bueno, ¿cuál es el mensaje a los vecinos en materia también de seguridad, ¿no? Teniendo en cuenta que usted viene de esa área. Que hay equipo que está dispuesto, preparado para gobernar el departamento, para hacerse cargo de los desafíos, para los desafíos esenciales en los servicios del departamento, pero también para acompañar las políticas que tiene el gobierno provincial en materia de salud, en materia de seguridad, y de esa manera que se derrame el bienestar y el progreso para Rawson. Carlos, recién arranca la caminata, en específico esta, pero llevan varios tiempo caminando Rawson. ¿Cuáles son las necesidades que le dan los vecinos? Bueno, lo planteaba recién en la pregunta anterior, los servicios esenciales, un municipio cercano, un municipio que acompaña, un municipio que ayuda, que te facilita la vida, que limpia, que ilumina, que pavimenta, que arregla plaza, es lo que estás reclamando, lo básico, y también estar pensando en cómo generamos desarrollo y crecimiento y acompañamos a San Juan en sus políticas de desarrollo económico para que los raucinos puedan tener trabajo y seguir creciendo.